Saludas a toda la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública que está dispersa alrededor del mundo. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta conversación que originamos desde Puerto Rico, en la que estaremos educándonos sobre los distintos tipos de sarcoma. Y la conversación la va a nutrir un recurso único, muy valioso aquí en Puerto Rico. Les presento de inmediato al doctor Juan Bibiloni Rodríguez. Él es ortopeda que se especializa en cirugía de oncología musculoesquelética. Saludos, doctor, bienvenido aquí a la revista Medicina y Salud Pública. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a usted por hacerse disponible. Antes de comenzar a dialogar, yo creo que es importante hacer aquí la salvedad o la distinción. Usted es el primero y único ortopeda que practica este tipo de la cirugía de oncología musculoesquelética. Sí, hace 32 años me especialicé en esto y he sido el único que lo ha practicado en Puerto Rico. Otra de mis estudiantes, la doctora Ingrid Negrón, también se especializó, parte de su educación fue en esto. Pero ella eventualmente decidió dedicarse a otras cosas. Esto en realidad requiere un vínculo con la universidad, porque es un tipo de cirugía que requiere mucho respaldo, mucha ayuda. Así que el único que lo he practicado ha sido yo. Pues muchas felicidades por eso. Y de nuevo, gracias entonces por estar disponible aquí para conversar un rato. En este caso vamos a estar dialogando sobre los distintos tipos de sarcoma. Y aquí le pido que comience aclarando, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de distintos tipos de sarcoma? ¿Es sarcoma como un término sombrilla que agrupa a varios tipos de cáncer? Sí, es un cáncer que da en un tipo de tejido, de mesodermo, ¿verdad? Incluye músculos, nervios, huesos. A diferencia de los cánceres más comunes que estamos acostumbrados a escuchar, que son los adenocarcinomas, que son tumores de glándulas, que son los de mama, próstata, pulmón, todos estos tipos de cánceres, páncreas, que estamos acostumbrados a escuchar todo el tiempo. Los sarcomas son muchísimo más raros, mucho menos comunes que estos adenocarcinomas, y son crecimientos anormales, neoplasias, que dan en tejidos musculares, tejidos de nervios, tejidos endovasculares y tejidos de hueso. Por ejemplo, que muchas personas podemos sentirnos que hemos escuchado osteosarcoma. Así que este es el sarcoma o el cáncer que se origina en el hueso. Sí, que se origina en el hueso. Es un sarcoma que desgraciadamente da más comúnmente en adolescentes, en la segunda década de vida. Es bien agresivo, tiende a metastatizar rápidamente, tiene unos tratamientos muy efectivos, con unos resultados muy buenos, ¿verdad? Si los tomamos a tiempo y logramos, ¿verdad?, utilizar todos nuestros recursos, pero sí es el sarcoma que surge en el hueso. Doctor, quiero aprovechar y preguntarle, me surge esta curiosidad, ese sarcoma que quizás se origina en tejido conectivo, ¿es uno en el que tanto músculos como huesos también corren gran peligro? Sí, los sarcomas, el sarcoma por definición es un cáncer, una neoplasia, la mayor parte de ellos son de alto grado. Existe, en términos generales, los sarcomas de parte blanda y los sarcomas de hueso. Los sarcomas de parte blanda son de distintos tejidos y los sarcomas de hueso también son de distintos tejidos. Pero para que tengas una idea de cuán común, cuán distinto es la frecuencia, por ejemplo, en las estadísticas que llevan los Estados Unidos, los adenocarcinomas, que son los que mencioné ahorita de mama, próstata, etc., ocurren como 1.2 millones al año en los Estados Unidos. Los sarcomas de parte blanda son como 9.000 y los de hueso son como 1.200 al año. Wow. Así que ya tú ves que la diferencia es abismal. Sí, sí, definitivamente lo es. Supongo que debe ser un gran reto
hacer un diagnóstico temprano, en la medida en que debe ser quizás difícil distinguir una protuberancia, un dolor, una molestia, que la mayoría de las personas experimentamos dentro de nuestro sistema musculoesquelético, y aquella que entonces puede producir algunos de estos tipos de sarcoma. Muchas de estas masas, partes blandas, etcétera, pueden ser simplemente una masa indolora, como puede imaginarse uno, ¿verdad? Que puede ser algo tan común, que se siente y no es natural en el paciente buscar ayuda inmediatamente hasta que esta o no sigue creciendo y no para de crecer o produce dolor o algún síntoma. Una de mis responsabilidades es educar a, más que nada al médico primario, claro, no tanto directamente al paciente, porque sería muy difícil. Sí, a través de estos medios como el que estamos utilizando hoy, pero más que nada al médico primario, a reconocer que cualquier masa, que no sea un codo, que no sea algo normal, parte de nuestra anatomía, hay que atenderlo con cierta premura. Y a pesar de que estamos tratando siempre de economizar en términos de diagnóstico y tratamiento, es importante, y en esto yo es lo único que no pienso mucho en la economía, cualquier masa de partes blandas que una persona no tenía ahí, la semana pasada era de un tamaño, ahora tiene un poquito más, se le debe recomendar una resonancia magnética, que es un estudio caro, pero esto, el factor tiempo en esta condición es bien importante. No es lo mismo tratar una masa de 3 centímetros, 4 centímetros de diámetro, que una de 15 o 18 centímetros. El pronóstico es mejor si es más pequeña. El tratamiento es más fácil, los resultados son mejores. Por supuesto. Antes de pasar a, ¿verdad?, la cirugía como una opción de tratamiento, en efecto, este estudio que usted menciona, el de resonancia magnética, ¿puede conducir a un diagnóstico o puede sencillamente proveernos algún dato adicional que entonces nos mueva hacia algún otro tipo de análisis, como quizás una biopsia? Fíjate, en términos de sarcoma de partes blandas, la resonancia es una herramienta espectacular, muy importante. En algunos casos nos puede dar el diagnóstico, solamente el estudio no lo puede dar. En el caso de sarcomas de hueso, la radiografía sencilla también nos ayuda. De hecho, debe ir siempre primero que la resonancia, ya sea de partes blandas o sea de hueso. La radiografía sencilla siempre debe ir primero que la resonancia. Después que vemos la lesión en el hueso, entonces podemos recomendar la resonancia magnética. En algunos casos, la mayor parte de ellos, no, todos ellos, masas de partes blandas benignas, la resonancia nos da el diagnóstico. En el caso de masas de partes blandas malignas, nos da una sospecha de que es algo maligno e inmediatamente tenemos que proceder a una biopsia. Y todo esto tiene que ser un día detrás del otro. Lo antes posible. Sí. Importante. ¿Suele ser entonces la cirugía esa primera opción de tratamiento ante la mayoría de los sarcomas? La mayor parte de los sarcomas requieren cirugía, sí. Es en uno de estas lesiones que la combinación de tratamientos ha sido bien efectiva. En caso de osteosarcoma, los sarcomas de hueso, hay tres principales. Cada uno de ellos tiene una respuesta distinta a los tratamientos adyuvantes. Nosotros llamamos tratamientos adyuvantes a lo que sería quimioterapia y radioterapia. Sí. Por eso es bien importante, si tenemos una masa en un sitio, hacer una biopsia y saber exactamente qué tipo de tumor es. Por ejemplo, en el caso de tumores de hueso, de los tres más comunes, el osteosarcoma tiene un tratamiento específico que requiere quimioterapia, cirugía y quimioterapia. Y la respuesta puede ser muy buena y se puede curar casi
dos terceras partes o hasta tres cuartas partes de la población que sufra de esto. Los condrosarcomas, que es otro tumor de hueso, sin embargo, no responden en absoluto a la quimioterapia ni a la radioterapia y el tratamiento es puramente quirúrgico. Y los sarcomas de Ewing, que es otro tipo de los tres principales, pues responden muy bien a radioterapia, también responden que algunos se tratan solamente con radioterapia y otros con cirugía y radioterapia. Este último es porque entonces la radioterapia ayuda a reducir o casi puede curarlo, que desaparezca el tumor. Puede curarlo, sí, tenemos ejemplo. De hecho, la literatura siempre está, últimamente se tira más a favor de combinación de cirugía y radio, pero por tiempo ha estado a favor de la radioterapia como tratamiento definitivo en el caso de los sarcomas de Ewing. ¿Y alguno de estos tres tipos se ha identificado como el más prevalente? Sí, el osteosarcoma es el más común, como te dije, desgraciadamente ocurre en adolescentes. Uh-huh. Es un tumor curable, especialmente si se detecta a tiempo y requiere combinación generalmente. Estos tumores los manejan los oncólogos y nosotros entramos cuando hacemos falta, ¿verdad? Para el procedimiento de la cirugía. Pero el más común es el osteosarcoma, seguido por el condrosarcoma, seguido por el sarcoma de Ewing. El que es más fácil de tratar, entonces quizás este es el menos común. Sí. Doctor, ¿cuán alto es el riesgo de metástasis? Ya quizás hablando de estos tres tipos que mencionó. Bueno, varía entre ellos, pero por ejemplo, es interesante que hace muchos años en la clínica Mayo no existía la quimioterapia y se trataban todos estos pacientes con cirugía. Y la cirugía para el osteosarcoma específicamente, que sabemos que lo que lo cura es la quimioterapia. Nosotros somos parte del control local, los cirujanos somos parte del control local. Pero esto es una enfermedad sistémica que lo que ocurre es la quimioterapia. Hace muchos años, todos estos adolescentes llegaban y se amputaba, se les hacía una amputación, que era la cirugía que se hacía hace 70 años atrás, más o menos. Y sin embargo, de estos que se amputaban, morían el 80%. Es decir, que podemos deducir que cuando uno diagnostica el paciente, ya 80% de ellos tienen metástasis. Lo único es que son tan pequeñas que quizá no las podemos detectar con nuestros estudios de imágenes modernos. Y esas metástasis se curan, gran parte de ellas, con la quimioterapia. Pero el osteosarcoma tiende a ser un tumor bien agresivo inicialmente, que aun cuando está comenzando ya empieza a tirar metástasis. Eso no quiere decir que el paciente va a fallecer. Eso quiere decir que tenemos que darle quimioterapia primero para curar esas metástasis y luego seguir el protocolo que describí. Aquí periódicamente escuchamos de avances en precisamente los tratamientos de quimioterapia, que lo hacen más tolerable, ¿verdad?, para el paciente. Pero en términos de la cirugía, para extirpar algún tumor una vez se ha diagnosticado un sarcoma, ¿ha habido adelantos quizás para hacer unas intervenciones más simples, precisas? Bueno, yo te diría que los avances más importantes en los pasados 30 y pico de años ha sido el concepto de rescate. Rescate de extremidad, se le conoce como limb salvage. Como te había mencionado hace un ratito, estos pacientes todos se amputaban en el pasado. Yo me eduqué hace como 30 y pico de años, 33 años, y con la persona que me eduqué fue uno de los pioneros de hacer este tipo de rescate, que es lo que hacemos todavía a estos pacientes. Vamos a hablar específicamente del osteosarcoma para tomar un ejemplo, pero aplica a otros sarcomas. Se puede resecar el pedazo de hueso que está afectado por el tumor, que eso es después de haberle dado quimioterapia inicialmente como por 3 meses. Luego se saca ese pedazo de hueso y se le reemplaza otro, o con un pedazo de hueso de un cadáver que se congela y se prepara previamente para esto, ¿verdad?
o con una prótesis modular, ¿verdad? Un pedazo de metal que está preparado para eso, y reemplaza ese pedazo de la extremidad. Y ese paciente puede retener su extremidad y seguir funcionando, y entonces luego de eso completar su tratamiento con quimioterapia. Y esto, claro está, se han hecho unos estudios bien importantes que han revelado que el tú amputar un paciente o hacerle un rescate de extremidad no afecta a la probabilidad de salvarse de ese paciente. Porque no queremos, existe el concepto de vida o extremidad. Cuando uno está hablando con un paciente y le dice, mira, pues está bien, pues tú no quieres perder tu extremidad, pero si yo no te remuevo tu extremidad, en el caso que se haya decidido que es una amputación, pues vas a perder tu vida. Así que el concepto de life versus limb. Claro, definitivamente. Pero sabemos, se han hecho estudios que en pacientes que se amputan versus pacientes que se le hace rescate de extremidad y siguen el mismo protocolo de quimioterapia, el pronóstico de vida es el mismo a largo plazo. Así que vale la pena continuar con nuestros esfuerzos de rescatar la extremidad. Lo que entonces no es posible es restituir o restablecer ese pedazo de extremidad que se amputó. Se reemplaza con un hueso de cadáver. Correcto, pero no de la misma persona, no. Ya se removió. Usted dijo que se reseca primero. Bueno, en algunos casos, en algunos casos específicos que son los menos comunes, se usan injertos de hueso, por ejemplo, la fíbula, que es un hueso fino que hay en la pierna. Se puede usar en algunos casos para que es un hueso que no es necesario para nosotros caminar, porque en el área de la pierna, de la rodilla hacia abajo, hay dos huesos. Uno más grueso, que es el importante, se llama la tibia, y la fíbula, uno más fino, que ese lo podemos remover y usar para reconstruir en otras áreas pequeñas. Sí, pero en ese caso solamente, en los otros se usa hueso de cadáver congelado o más comúnmente prótesis. Prótesis. Qué interesante es esto. Entonces, está hablando de extremidades. ¿Significa o implica esto que este tipo de sarcoma en efecto se presenta de manera más frecuente en las extremidades que en el torso? Es más frecuente en las extremidades, tanto los de hueso como los de partes blandas. Pero en los de partes blandas existe uno de ellos, el liposarcoma, que se presenta en extremidades, pero también se presenta mucho en el área de abdomen. Y en el caso de hueso, el condrosarcoma, que también es más común en extremidades, pero es relativamente común en el área de la pelvis. Ok. Es interesante eso, ¿verdad? Porque pues uno primero que es en el área del torso donde se concentran los órganos vitales, así que es interesante que el cuerpo funcione de esa manera. Estoy recordando que en un momento al principio de la conversación estableció que la mayoría de estos tumores son indoloros, no duelen. Así que por lo general entonces se pudieran detectar en la medida en que esa persona observa una protuberancia. En su comienzo, la mayor parte de estos tumores son indoloros. Por eso es lo malo, ¿eh? Que uno cuando le duele algo inmediatamente busca ayuda. Una de las razones por las cuales se puede retrasar un poco el diagnóstico es por eso que acabamos de mencionar, porque el paciente no busca ayuda, le parece que no es nada importante. Y lo otro es la difusión, que considero yo mi responsabilidad, de estos conocimientos a los médicos primarios, que son la primera línea de defensa en estos diagnósticos, porque muchas veces los pacientes que llegan a mí con masas grandes, ¿verdad? Que ha pasado mucho en la pandemia, porque muchos pacientes no quieren ir al hospital y se entiende, ¿verdad? No quieren estar expuestos al virus y se ven pacientes debutando con masas gigantescas. Muchas veces ellos han ido a su médico primario, muchas veces no, en algunas ocasiones. La mayor parte de las veces los médicos primarios se ocupan de buscar estos diagnósticos. Pero en algunas ocasiones, pues el médico primario
quizá por desconocimiento o quizá por no sé qué razón, pues no ordena los estudios que requerimos, etcétera. Y en este diagnóstico, el factor tiempo, como en cualquier tipo de cáncer, es importante. Qué bien. Quiero hacer la salvedad, doctor, y bueno, preguntarle si los sarcomas son los únicos tipos de cáncer que afectan el sistema musculoesquelético. Pues mira, qué buena pregunta. Lo más común es la metástasis de los adenocarcinomas. Por ejemplo, si yo veo si tengo un paciente adolescente con una lesión de hueso, lo más común es que se hueso, una lesión maligna de hueso, perdón. Ajá. Si veo a un paciente sobre 45 años con una lesión que me parece maligna de hueso, lo más común, pero por mucho, es que sea una metástasis de un adenocarcinoma, que ese paciente tenga reconocido o no un cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de riñón, y esto que yo estoy viendo quizá como presentación primaria, porque el paciente es muy probable que no sepa que tiene los cánceres, es una metástasis a extremidad de uno de estos adenocarcinomas. ¿Y eso es lo más común entonces? Ese es el tipo de lesión maligna más común que hay en los huesos, es la metástasis de un adenocarcinoma. Muy bien. Yo pienso que es muy importante, primero, la información que usted nos ha compartido es útil para la población en general, pero me parece importante también que médicos primarios en general tal vez se sientan, ¿verdad?, en la confianza de consultarle si tienen dudas para determinar si en efecto deben referirle al paciente o no. Sí, nosotros, yo trabajo en el hospital oncológico y en el recinto de ciencias médicas toda mi vida, y estamos disponibles. Mi número de oficina es el 787-318-8125 y yo trato de ver los pacientes enseguida. Yo no voy a dar una cita dentro de 3 semanas. Las instrucciones en mi oficina es que pacientes con otras condiciones pueden esperar. Los pacientes con posibles tumores del sistema musculoesquelético, los vemos enseguida. Qué bueno, doctor, saber eso. Reconociendo, ¿verdad?, que el tiempo es vida para este tipo de pacientes y hace una gran diferencia en su recuperación y posibilidad de superar la condición, que afortunadamente no son muchos los casos, pero hay que atenderlos con prontitud. Doctor Juan Bibiloni Rodríguez, muchas gracias por hacerse disponible. Gracias por su servicio a Puerto Rico, que sé que lo hace de múltiples maneras, pero al separar su tiempo para esta conversación, pues está haciendo una contribución muy, muy importante. Así que de siempre nuevo, a la hora. Claro que sí. A ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, como siempre les digo, recuerden que lo bueno se comparte. Así que aquí queda esta publicación para beneficio de todos ustedes. Procuren siempre estar en salud. Será hasta la próxima.